This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio vamos a empezar con Carmen Boullosa, que recibe en su casa a Jorge Franco, escritor colombiano que percibe a nuestra ciudad como el sitio donde confluye el mundo. De ahí nos vamos a Washington Heights, zona mayoritariamente dominicana, con Erja Vettenranta, finlandesa que por el lugar donde vive ahora está haciendo su maestría en lengua española. Después nos trasladamos a Bushwick, Brooklyn, otro barrio esencialmente latino, a conocer algo de lo que hace la organización Se Hace Camino al Andar, donde escuchamos el constante coqueteo con el inglés y el español, o en pocas palabras el spanglish. Y finalmente, Patricio Lerzundi nos lleva al Valle del Hudson para conversar con el Dr. Montaño, andaluz que se ha especializado en el tratamiento de alergias y asma, y nos da una breve introducción al tema. Ahora vamos a dar inicio en el jardín de Carmen Boullosa. Bienvenidos a Nueva York. Soy otra vez Carmen Boullosa. Qué gusto que estén con nosotros. Tenemos un invitado hoy de súper lujo, al que seguramente ustedes conocen, si no por su persona, por un personaje que él creó que ha dado la vuelta al mundo de regreso. Es una mujer sicaria y segurísimo ustedes han oído su nombre, Rosario Tijeras. Jorge, ¿qué sientes que te presente uno al mundo con el nombre adelante de ti y de Rosario Tijeras? No, me agrada mucho que sea ella quien me abra las puertas. Es un personaje entrañable que me cambió la vida y creo que también los lectores y luego los espectadores en la película aprendieron también a quererla. Pocos autores tienen la suerte de crear un personaje que se vuelve un protagonista de la vida de muchas personas, porque muchos tienen historia ya con Rosario Tijeras. La gente sabe quién es Rosario Tijeras. Es una sicaria conocida por tantos. Eso es lo primero y te felicito. Gracias. Y lo segundo, ¿tú cómo te sientes que te liguen con una sicaria? Pues no me molesta. Yo creo que de todas maneras es parte de mi historia como escritor y de la historia también personal que llevo de mi ciudad también, de esta época difícil para Medellín, una época violenta que por suerte logramos superar. Y yo creo que ella, de alguna manera, también como que simboliza un poco lo que fue ese proceso. Medellín es una ciudad que, capital del narcotráfico un tiempo, ya se la ganó México, ¿verdad? Pues yo creo que es una problemática que, como lo decía ahora, es tan grande, tan fuerte, que está metiéndose en muchas ciudades latinoamericanas y yo me atrevería a decir que del planeta. Lo que pasa es que en nuestros casos, pues siempre está como esa tendencia a la estigmatización, ¿no? A decir, la droga viene de Latinoamérica, pero yo creo que el problema es de orden mundial, definitivamente. Jorge, ¿cómo te catalogas tú? Eres un autor de los llamados de realismo sucio, de los autores cercanos a Macondo. ¿A quién te sientes tú afiliado? Si es que te sientes afiliado, porque la verdad es que la casa grande de la literatura latinoamericana es inmensa. Yo me muevo de un cuarto al otro porque es una casa muy, sí, muy grata, muy rica, muy llena de tesoros. Pero ¿dónde te acomodarías o dónde te estás acomodando tú ahora? Es difícil porque yo voy sacándole siempre el cuerpo a los encasillamientos. No me gusta como cuando veo que me están metiendo en un cuarto y me quieren dejar ahí, pues el mismo salto al cuarto siguiente. Uh-huh. Cuando escribo Rosario Tijeras, pues entonces comienzan a vincularme con toda esa literatura relacionada con el narcotráfico. Algunos la llaman narcorrealismo, otros de una manera un poco más original la llaman la sicaresca. Pero yo trato de huirle esos encasillamientos, luego me paso al tema de los inmigrantes. Yo creo que siempre hay una connotación de lo social en las novelas, pero también, no sé, mis novelas son historias de amor. Entonces no sé ahí bajo qué género podría yo meterme. Es curioso porque yo entré a la escritura por el cine. Yo estaba estudiando cine en Londres cuando comienzo a escribir. Y me quedo con la escritura y creo que me quedaría ahí. Y entonces, sin perder tu amor por el cine. Considero que el cine es un gran arte y que a veces ese matrimonio funciona, el de cine y literatura, y yo creo que vale la pena tomar el riesgo. Estoy saltando, simplemente yo creo que hago literatura y lo quiero enmarcar así con esa palabra grande, pues literatura, que ya de por sí, debes saberlo, es una palabra que suena así, pues a veces un poco... Sí, y viniendo de la boca de un colombiano, pues suena muy grande, porque ahí tenemos a Gabo, a García Márquez, tenemos a Álvaro Mutis, Fernando Vallejo más cercano, Barba Jacob antes, un mundo de escritores... Hay una tradición literaria en Colombia bastante importante, de muchos años. Primero, pues los grandes poetas, León de Greiff, Barba Jacob, Silva... Y luego pues, se da el paso a la gran novela con García Márquez, con las novelas de Mutis, con el poemario completo que tiene Álvaro Mutis también, que a mí me parece maravilloso. Maravilloso. Y antes, ¿qué me dices de José Eustacio Rivera? José Eustacio Rivera, claro, que tiene una de las novelas pues, más importantes de la historia latinoamericana. Yo diría que de la historia mundial, ¿no? Sí, La Vorágine es una gran novela. Es una gran novela. Tenemos una novela romántica importante también, La María, de Jorge Isaacs. Así es. Y en este momento de violencia del mundo, que en realidad, como bien sabemos, no es un asunto nada más de Medellín, ¿dónde ves tú a la literatura? Yo creo que la literatura siempre ha estado ahí donde están las heridas de la humanidad y donde están las fisuras, donde están las grietas, donde están las fallas del ser humano. Lo ha hecho desde siempre. Creo que de las primeras obras escritas que se hicieron en la humanidad fueron las que contaron una guerra enorme con miles de muertos, todo por el rapto de una mujer hermosa, que es la Ilíada. Y yo creo que a partir de ahí siempre la literatura ha estado pues donde están esos errores del ser humano. O sea que desde que nació aprendió a bailar con la fea. Aprendió a bailar con la fea. Yo creo que un poco el papel de la literatura es como, a veces nos tiran de aguafiestas, pero yo creo que sí, es ahí como para mostrar dónde está la herida y decir, aquí hay un problema, aquí hay algo que en lo posible no debe repetirse, aunque la historia se ha ido repitiendo. Sí. Volviendo a José Eustacio Rivera, tú sabes que él murió en Nueva York por una mala jugada del destino, porque murió muy joven y venía lleno de sueños a fundar su editorial en español en Nueva York. ¿Tú cómo te relacionas con Nueva York? Él llegó aquí con sueños y pensando que Nueva York podía ser una capital editorial latinoamericana. ¿Qué es para ti Nueva York? ¿Es en inglés, en español, en varias lenguas? ¿Cómo la ves tú? Yo a Nueva York la veo como el sitio donde confluye el mundo, el planeta entero, porque es que aquí está todo el planeta y uno lo va recorriendo. Te dicen, esta es la pequeña Italia, esta es la pequeña Corea, esta es China y Brasil, y que cuando juega Brasil este barrio se paraliza. Entonces es como fragmentos del mundo en una ciudad que siempre me ha parecido maravillosa. Incluso afectivamente la siento desde hace muchos años muy cercana por la música, curiosamente no por la música en inglés, sino por la música en español, por la salsa. Sí, a mí me han encantado todos estos grupos de salsa que surgieron aquí en Nueva York. Me sigue gustando la música que se hace ahora también, no solamente impregnada de salsa, sino también de esos elementos, de esa música urbana, como el rap, como el hip hop. Jorge, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu conversación. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros hoy, disfrutando aquí a Jorge Franco, hablando de Rosario Tijeras y sus otros libros. Hasta la próxima. Bueno, yo empecé mi carrera universitaria en Helsinki, en Finlandia. Estudié ahí por 2 años y después, cuando me mudé aquí, decidí que quería estudiar más y completar mis estudios, y entonces me matriculé en City College. Bueno, la música ha sido siempre una parte de mi vida. Yo tocaba el piano cuando era niña y después cantaba en coros en Finlandia. Y aquí empecé a cantar con este grupo que se llama Kaiku, que es un grupo de música folclórica combinado con ritmos del mundo, y también canto en un coro en City College. Yo vivo en Washington Heights. En Nueva York me gusta la diversidad de gente, especialmente en este barrio, como hay tanta gente de todas partes del mundo. El voleibol siempre ha sido otra parte muy, muy grande de mi vida, y deportes en general. Cuando yo empecé en City College y estaba jugando con el equipo de voleibol, ahí de repente yo no entendía nada, porque todas las chicas casi eran latinoamericanas, e inclusive el entrenador. Así que estaban hablando mucho en español, y yo como, bueno, déjame saber si tengo que saber algo del juego. Y después de ese semestre, yo empecé con el primer curso de español ahí para aprender un poco, y de ahí me interesé más y más y más. Ganamos 2 campeonatos de CUNY, y a mí me eligieron de Most Valuable Player. El departamento de los deportes de City College me dio una beca, y también ese NCAA, que es la Asociación de los Deportes Universitarios en este país, me dieron una beca para continuar estudiando en el nivel graduado. Y gradué hace un año, y ahora estoy con el programa de maestría en español. Podemos colocar o antes del verbo conjugado, ¿no? Sí, ahora estoy enseñando español, un curso de principiantes. Mi padre es maestro, también mi abuela fue maestra, así que toda mi vida yo decía que yo no quiero enseñar, yo no quiero ser maestra. Y ahora, miren, aquí estoy y me encanta. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Yo soy Ángel y trabajo con Se Hace Camino al Andar. Y hoy estoy muy contento de guiarles en un recorrido por nuestras oficinas. Adelante. La organización nació en 1997, cuando residentes de la localidad se vieron directamente afectados por las reformas del programa de bienestar social, welfare, y la comunidad empezó a organizarse. En 1999 se estableció como lo que es ahora una organización basada en su membresía, y actualmente ya contamos con alrededor de 2.500 miembros. Yo me llamo Chase Madar, yo soy abogado aquí del Departamento Legal. Estamos aquí para apoyar y ayudar a todos nuestros miembros activos con sus problemas legales. Aquí que tenemos, Ángel. En esta área tenemos todos los volantes, o la mayoría de los volantes, de los proyectos y de las diferentes actividades que tiene la organización. Yo trabajo con ese proyecto, el proyecto de BASTA, que es el proyecto de justicia ambiental y vivienda. ¿Qué queremos? ¡Respeto! ¿Qué queremos? ¡Respeto! ¿Qué queremos? ¡Respeto! Y que arregle. Mantiene acciones que alertan sobre las violaciones del Código de Vivienda en el área. Soy un estudiante de la Escuela de la Academia de Planificación Urbana. Y vemos que aquí en Bushwick es la comunidad que tiene más violaciones de Nueva York entero. Y como dijo la inquilina del apartamento aquí, los landlords no quieren arreglar ninguno de los apartamentos y maltratan a los inquilinos cuando le piden que lo arreglen. En este edificio no tenemos ni cajas de correo, no hay ducha, no tengo que usar un balde para recoger el agua y bañarme. Cuando me quejé sobre las chinches, la super me dijo que para terminar las chinches yo tenía que comérmelos con una tortilla. This is not Maria's issue. This is not a personal issue. This is a community issue. So let's fight so that we can keep Bushwick affordable for our working class people. Thank you. Aquí está la oficina de... Julie trabaja con educación de adultos, tenemos clases de inglés, tenemos alfabetización en español y también el programa de computación. Hola. Amita. Soy la coordinadora del programa para los jóvenes. El proyecto de Poder Juvenil tiene programas y campañas que permiten el desarrollo de habilidades organizativas y de la conciencia política. Y todo, y vamos a traer mucha gente, eso es bien importante para nosotros, traer más gente y más gente para acá. Estamos escribiendo nuestros artículos para el periódico, se escribe por la juventud y es para los jóvenes. Yo estoy escribiendo sobre los farmers, que ellos vienen acá a vender sus frutas para la gente que vive acá. Vamos a practicar unas obras de movimiento con nuestro cuerpo. Vamos a mostrar nuestras experiencias que hemos tenido en high school, en nuestras vidas, con los amigos. Todas nuestras experiencias vamos a mostrarlo usando nuestro cuerpo. Y vamos a juntarnos entre parejas y vamos a coger un diferente parte en el cuarto y enseñar nuestros movimientos. Okay, so that sounds good to everybody. Esta es la oficina de GLOBE, Gays y Lesbianas of Bushwick Empowerment. Este comité está dirigido por Dee. Bueno, nosotros empezamos como un grupo de apoyo. Yeah, you know how the media is. The media would never portray an LGBT person as a positive role model, as a positive person. 27% de los jóvenes que no tienen dónde vivir son LGBT, son lesbianas y gay. Podemos pasar a tu oficina ahora. Entonces, aquí está Yorelis, el Comité de Justicia Económica se reúne todos los miércoles. ¿A qué horas, Yorelis? A las 5:30. Entonces, mi nombre es Yorelis y trabajo aquí en Se Hace Camino al Andar y nosotros estamos luchando por servicios de traducción, interpretación, en las agencias del gobierno. Nosotros hemos logrado que ellos salgan del departamento y visiten a diferentes comunidades para dar la información. Esta oficina es del Comité de Trabajadores en Acción y donde los miembros aprendan sus derechos y luchen por tener sueldos y condiciones de trabajo justos. Y Padres en Acción. Hello. Oh, aquí está Plácida. Plácida trabaja con el Comité de Padres en Acción por una mejor educación. Lo que hacemos es que traemos expertos para hacer talleres con los padres. La violencia en la calle, acerca de la violencia, en la seguridad de las escuelas, con la comunicación entre padres y maestros, maestros y estudiantes y padres y estudiantes. Siempre estamos enfatizados en esto. En los comités básicamente lo que hacemos es desarrollo del liderazgo y también la participación para desarrollar campañas. Es bien importante, si no tenemos una campaña, no tenemos planes de trabajo, tenemos que tener una campaña siempre en marcha y siempre termina una campaña y comenzamos otra. Siempre estamos reclutando más personas en la comunidad que quieren involucrarse, que quieren tener desarrollo político, desarrollo educativo. Es bien importante para nosotros, el desarrollo de la comunidad es bien importante. y que sabemos también que el desarrollo de la comunidad es en base a al espíritu de lucha que tienen la persona de Bushwick. Bueno, ya conocieron la organización, aquí estamos en Bushwick, en el 301 de Grove. Bienvenidos a visitarnos y también pueden encontrarnos en la página de internet, aquí en pantalla. Y acompáñenos siempre para hacer la lucha, sí se puede. El doctor Francisco Montaño, pediatra español que ejerce su profesión en Nueva York, nos habla de la alergia y del asma y de la relación entre ellas. También nos explica los síntomas y ofrece información sobre métodos preventivos y tratamiento de estas enfermedades. Bienvenido a Nueva York. Gracias. Quisiera concentrarme en dos áreas de tu especialidad, la alergia y el asma, que son enfermedades que afectan, por supuesto, a toda la comunidad, pero especialmente a la comunidad hispana. La alergia... Estamos en un momento del año en que esta enfermedad afecta a más de 50 millones de personas en todo el país, según el Instituto Nacional de Salud. Pero, ¿qué es exactamente la alergia y cuáles son sus síntomas? Bueno, la alergia es una enfermedad que consiste en una hipersensibilidad del sistema inmunitario a algunas sustancias que se llaman alergenos. Estas sustancias que están en el medio ambiente no le afectan a la mayor parte de las personas, pero las personas que tienen esa hipersensibilidad entonces reaccionan con una serie de síntomas. Lo que ocurre es que una persona que está predispuesta genéticamente a desarrollar alergia, cuando esta persona entra en contacto con una determinada sustancia y se sensibiliza a través de procesos inmunológicos y celulares, esa persona va a desarrollar una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E va a pegarse a las células del sistema inmunitario que van a descargar histamina, que se conoce muy comúnmente, por eso hay unas medicinas que se llaman antihistamínicos, así como otras sustancias que se descargan de las células luego en un periodo más posterior, pero la más inmediata, aproximadamente en minutos de haberse puesto en contacto, es la histamina y otras sustancias que son inmediatas. Hay algo que no mucha gente sabe, que es la relación entre la alergia y el asma. ¿Podrías explicarnos un poco acerca de esa? El asma es una enfermedad alérgica en los pulmones que se manifiesta por síntomas muy distintos. En cada individuo puede ser algo distinto, pero los síntomas más comunes son tos, falta de aire, fatiga, sibilancias, que son unos ruidos parecidos a un silbido que sale del pecho, mucha flema, y muchos de estos pacientes se encuentran que no tienen ganas de hacer nada porque les falta la respiración, y pueden también no haber dormido, están demasiado cansados, debido a los síntomas no suelen dormir muy bien. Eso es lo que básicamente es el asma. Se ha dicho también que una de las razones por la cual el asma afecta más a niños hispanos en el Bronx es la poca preparación o falta de información de los padres. Es decir, además de todos los otros, las otras causas, de todos los otros elementos que ha señalado, de nuevo, la ignorancia por parte de los padres y, en cierto modo, negligencia, no sé, ha contribuido a esto. ¿Es eso uno de los factores que...? Bueno, es un área un poco difícil de explicar, pero creo que la labor de los médicos es de trabajar con los padres y con los niños de estos pacientes y asegurarse de que entienden lo que se les está diciendo que hagan, poner a los padres como aliados en el cuidado de esta enfermedad y proveerles de la información necesaria, de los libros, de estos folletos en los cuales ellos pueden llegar a comprender cuando el niño está teniendo mayor problema y cuando es simplemente una cosa más ligera. Como estábamos hablando antes, muy importante que se desarrolle un plan de tratamiento del asma y que sea algo que ellos entienden. Los padres también deben de poder aclarar cualquier pregunta que tengan. Esta es un folleto en el cual es muy común en cuestiones de educación de asma. En un momento se usan las luces de tráfico como indicativos de la severidad del asma. En este caso, cuando está verde es una situación ligera que no se está empeorando y en la cual no hay que nada más que usar una de las medicinas de rescate. En este caso, los síntomas son más persistentes y en ese caso tienen que hablar con su doctor. Y no solo tienen que usar medicinas de rescate, sino que tienen que usar también medicinas controladoras de asma, como los esteroides inhalados. Y en este caso el asma está más grave. En este caso la respiración está casi muy comprometida y el paciente necesita atención médica inmediata, ya sea por medio de contacto inmediato con su doctor y sala de urgencia. Tanta información que es necesaria conocer. De hecho, sabemos del sitio en la internet que da mucha información sobre esta enfermedad. ¿Puede hablar un poco acerca de...? Pues la dirección exacta de mi página de web es www.drmontano.yourmd.com. No tiene la ñ por el inglés. Muchas gracias. Aquí, Patricio Lerzundi. Nos vemos en Nueva York. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. Nueva York, @CUNY.TV.